La delincuencia no da tregua y en video quedó registrado el accionar de quienes sin miedo a ser capturados por las autoridades intimidan a la ciudadanía. Y son las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial que registra el momento en que dos sujetos se movilizan en una motocicleta sobre la carrera 28. En cuestión de segundos, el parrillero salta del vehículo y se muestra cómo porta consigo un arma de fuego. Corre hacia la víctima que se encuentra de espaldas, observando su celular en compañía de otra mujer que muestra en su rostro el temor que la embarga. Su acompañante avanza en la motocicleta. El hombre directamente llega al cuello de la mujer para arrancarle lo que sería una cadena de oro y en un rápido movimiento la mujer tira al parecer el celular. En un forcejeo que dura algunos segundos, la mujer pierde el control y cae de la silla. El hombre apunta con el arma mientras le arranca lo que sería la cadena. La mujer inmóvil queda estática en el suelo y su compañera de mesa siempre mantuvo los ojos tapados. El hombre huye del lugar. Hasta el momento, las autoridades de policía ni de gobierno se han pronunciado ante este nuevo hurto que quedó registrado en cámaras de seguridad.